Hola, ¿qué tal amigos de la Arquidiócesis de León, amigos del Semanario Gaudium, que nos ven a través de nuestras redes sociales? Es para mí un gusto el poder estar conversando en este día con el padre Juan Rodríguez Alba, quien además de ser párroco de San Pío X y vicario general de la Arquidiócesis, también es uno de los dos sacerdotes que son delegados por el señor arzobispo para atender el caso de posesiones del maligno en personas. Padre Juan, buenas tardes, gracias por recibirnos. Buenas tardes, pues gracias a todos los que ven Gaudium. Dios los bendiga. Padre, pues empecemos. ¿Qué es un exorcista, padre? Bueno, exorcista es la persona, ¿verdad? Normalmente es un clérigo, un sacerdote, aunque al principio de la iglesia eran también todos los bautizados que tenían esa fe firme, que ora para que el Señor libere a las personas que el maligno presume tener en su poder. ¿Quién puede practicar o presenciar un exorcismo, padre? Mira, los primeros 4 siglos, todos los bautizados hacían esta oración, pues un sacramental, exorcismo, pidiendo a Jesucristo, la Virgen, los ángeles, los santos, que liberen a esa persona, que expulsen a los demonios. Pero como hubo abusos, los primeros 4 siglos los cristianos le hacían por cuestiones apologéticas para mostrar, ¿verdad?, la veracidad del cristianismo y la falsedad de otras religiones, que otros creyentes de otras religiones y sacerdotes de otras religiones no lo expulsaban, y los cristianos sí. Pero debido a los abusos, pues, se reservó a partir del siglo IV para los clérigos. Entonces, normalmente los que los practicamos somos los clérigos asignados con una delegación especial de nuestros superiores, obispo, arzobispo, y algunos laicos que han pues tenido también de parte de su párroco, su obispo, ese ministerio, ¿no? Normalmente digo son sacerdotes. El oficial, pues, es el obispo arzobispo, ¿no? Es el sumo sacerdote en cada diócesis, y desde luego que el Papa, ¿no? Son los, ¿verdad? Así como son sumos sacerdotes, son los sumos exorcistas. ¿Qué preparación lleva un clérigo que es designado para este ministerio, padre? Bueno, mira, normalmente la preparación que tiene todos los sacerdotes, ¿no? ¿Verdad? Fidelidad a la doctrina. Pero dijéramos, además de eso, haber tenido ya una experiencia de enfrentamientos con el maligno, viendo los daños que le hace a alguna persona, ¿verdad?, y teniendo la experiencia, la práctica de haber invocado a Jesús, a la Virgen, a los ángeles, y ver cómo, ¿verdad?, ante la presencia del Señor, de la Virgen, de los ángeles, el demonio huye, ¿no? Y que ha tenido ya experiencias. Sobre todo, ¿verdad?, también se requiere encuentros con otros, ¿verdad?, que ya llevan años de experiencia, que nos pasen, que nos compartan su experiencia, su acervo ya teológico, su acervo pastoral de esta práctica, de este sacramental del exorcismo, que nos transmitan cómo le han hecho, qué experiencias han tenido, qué dificultades y qué resultados y qué recomendaciones dan. ¿Qué tipos de manifestaciones del maligno encontramos? O no sé si se puede hablar de tipo de posesiones o infestaciones hay, padre. Bueno, hay varios casos. Mira, el normal, el mayor o el más extendido es opresión, vejación, cuando a la persona le va mal en su salud, en su negocio, en su familia, pero opresión, vejación. Otro es así, obsesión, cuando una idea no te la puedes quitar, sobre todo una idea que es dañarte a ti o dañar a los demás, o que pienses que te están, todo el mundo eres enemigo de algo. ¿Verdad? Que quites algo, que no te puedas liberar de algo que no es real,
algo que te está lastimando. A veces, obsesión, por ejemplo, de suicidio, de cosas así. Ese también es un daño. Otra obsesión, como daño físico que duele alguna parte de tu cuerpo, ¿no? Que te impide caminar, que te estorba físicamente, que te incluso te estorba para tu nutrición. Son daños físicos. Otra sugestión diabólica, cuando expresamente tú lo invocas y pues al rato, claro que estás sintiendo daños que él te hace y te provoca de muchas formas en tu salud, pero en tu vida pues de trabajador, en tu vida social, en tu vida económica, en todo te daña. Hay otro daño que provoca el maligno a las cosas, a los animales, se llama infestación. Y el daño pues más grave es, dijéramos, la posesión, cuando el maligno pues toma parte de tu cuerpo, o sea, entra en tu cuerpo y te hace hacer cosas de las que tú no eres consciente, ¿verdad? Sí. Esa es posesión en el cuerpo. Lo terrible es la posesión en el alma, cuando entra el alma por el pecado mortal, cuando le abrimos las puertas. Ese es el terrible. De este último, padre, del tema de la posesión, y que es el que más se ha extendido, más se ha generalizado en películas y en todos estos temas amarillistas, ¿qué síntomas ustedes tienen para determinar que una persona sí tiene una posesión? Mira, se ve, por ejemplo, tiene aversión a lo sagrado, ¿no? Cuando le hacemos que toque agua bendita, aceite bendito, un crucifijo, escapulario, rosario, ¿no? Sobre todo sí. Los quiere romper. No puede entrar a espacios sagrados, se resiste a entrar en el templo. Una fuerza exagerada, ¿no? O a veces habla de otros idiomas, o a veces emite sonidos como de animales, ¿no? O a veces, si me ha tocado, que se azotan y pues no es normal que se azote tan fuertemente en el suelo, que patalee, que haga así movimientos bruscos, ¿verdad? Y muy acelerados. Esos son algunos de los símbolos que ves. O ponen los ojos en blanco, o se les ponen los ojos rojos, unas miradas de odio, ¿verdad? Eso son algunos de los síntomas. Sí, es cierto que a veces en la psiquiatría o en enfermos mentales se han visto algunos de estos síntomas. Pero todos juntos al mismo tiempo en una persona, pues ahí es un signo de que no es algo nada más enfermedad mental o algún daño cerebral, neurológico, o es nada más un fingimiento, un show, ¿no? Ajá. ¿Cuándo se toma la decisión, padre, de aplicarle a una persona un exorcismo? Bueno, cuando, por ejemplo, ya ha ido con varios médicos y han dicho los médicos que le han hecho sus análisis, ¿verdad? Por ejemplo, neuropsiquiatras y que le dicen en sus resultados que no tiene nada. Entonces hay que empezar haciéndole una oración, porque al principio muchas veces el maligno se esconde hasta que ya le hacemos un exorcismo, es cuando ya se ventanea, se destapa, ¿no? Antes es muy hábil para esconderse, ¿no? Sí. Para incluso hace que algunas personas como que se desmayen, que pierdan la conciencia. Entonces hay que pedir a la Virgen, los ángeles, que quiten esos espíritus que están estorbando la oración de liberación o de exorcismo para esa persona. Entonces, eso cuando ya se descartan daños neurológicos o que los médicos, los especialistas ya lo han examinado, haciéndole la oración para que se manifieste, ¿verdad? La presencia allí, el espiritual sobrenatural maligna en esa persona. ¿Con qué frecuencia se confunde un exorcismo con síntomas de demencia o con esquizofrenia u otro padecimiento psicológico, padre? No, mira, es fácil descubrir cuando son signos de demencia, nada más esquizofrenia, otro padecimiento, nada más clínico, ¿sí? Porque cuando es algo sobrenatural, ante los sacramentales, ante los espacios sagrados, es cuando reacciona. Si es nada más enfermedad mental, no tenía por qué reaccionar con el agua bendita, el aceite, el crucifijo, el rosario, ¿no? Pero cuando ya se ve que pues, la persona en contacto o ante estas realidades sagradas empieza a mostrar signos de alteración, ¿verdad? Miedo, temblor, algunos otros signos de aversión,
es que ahí hay un daño sobrenatural maligno, ¿no? ¿Qué opina usted de la frase que dice que el mayor engaño del diablo no es hacer, es hacernos creer que no existe? Es cierto, el mayor engaño es que pensemos que es un pobre diablo que no hace nada. Ojalá que realmente no existiera, pero está en la revelación, está desde el Génesis, está en toda la Escritura, desgraciadamente, están todos los pasajes que hablan de Jesús cuando libera a las personas, cuando hace exorcismos. Ajá. Incluso hay frases como el Papa Pablo VI que dice, el que no cree en el diablo, pues no cree en el Evangelio, ¿no? Ajá. Yo creo que sí es uno de los mayores daños, porque el pensar que no existe, pues es como autorizarnos a nosotros seguir haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios, contrarias al Evangelio, pero a pensar que eso no nos va a traer ninguna consecuencia, ¿no? Uh-huh. Y que podemos así, pues dijéramos, nosotros llevar una vida mundana sin temor a que haya penas, pues, eternas, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son los pasos que se siguen para practicar o realizar un exorcismo, padre? Bueno, mira, primeramente preguntarle a la persona, a los familiares, de cuándo vino eso, por qué le pasó, porque unos porque juegan Ouija, otros porque ven películas de terror, otros porque han leído libros de magia, como ejemplo niños que han jugado que Ouija, que Charlie, que pues preguntarles a qué vino, o sí. Otros porque lo llevaron a que les hicieran limpias, a que les metieran un círculo de fuego, que les llevaran a espacios con personas que, aunque se iban, donde se iban a contaminar, preguntarles. Y luego, después de que ya se aclara por qué pasó eso, pues la idea es pedirle a la persona, ¿verdad?, que se confiese, que se acerque a los sacramentos, que se retire de esas prácticas esotéricas nocivas, malignas, porque muchas veces por andar en esoterismo, en ocultismo, es donde les viene eso, que se retire de esas prácticas y luego retirarse, que, ¿verdad?, trate, pues, haga una renuncia a todo eso, oración de renuncia, y haciendo la oración de renuncia, entonces sí proceder a hacerle la oración, el sacramental del exorcismo, una, dos, tres, todas las veces que se requiera, hasta que la persona quede liberada. Hola, ¿qué tal, amigos? Interrumpimos esta entrevista para hacer de tu conocimiento que lo que es esta entrevista y más temas de interés los puedes leer a profundidad en tu semanario Gaudio, el cual puedes encontrar en tus parroquias y en los puestos de periódicos de la zona centro de la ciudad de León. Además, te recordamos que si puedes contribuir con nosotros, puedes hacerlo a través de este link que te va a dar precisamente a la cuenta de PayPal, donde puedes tú donar para favorecer la evangelización a través de tu semanario Gaudio. Continuamos, pues, con esta entrevista con el Padre Juan. No le cambies. ¿Cuánto tarda una persona en liberarse o en hacerla que se libere del maligno? Verás, muy variado. Hay quien tarda en una o dos sesiones de una hora, dos horas. Hay quien tarda un medio año. Hay quien tarda hasta más de 5 años o 10 años. Pero lo normal es cuando las personas sí cooperan y que sus familiares también cooperan, pero es cuestión de 3-4 semanas para que la persona, ¿verdad?, que realmente quede libre de eso y que, digamos, no vuelva a retornar atrás, no vuelva a seguir con sus prácticas de esoterismo o con aquellas cosas, aquellas, digamos, invocaciones, aunque a veces piensan que no lo hacen expresamente invocación al maligno, como es cuando hacen altares a la Santa Muerte, por ejemplo, ya es abrir puertas al maligno, o cuando permiten, ¿verdad?, ciertos odios o maldiciones, ¿verdad?, que renuncien a todo eso y luego proceder al maligno, que ya se retiene definitivamente de eso y que lleven ya una disciplina de vida sacramental, de vida espiritual, una verdadera disciplina, no algo nada más puntual, esporádico, mientras se sienten bien y luego ya lo dejan. Después les puede ir peor, como dice Jesús en el Evangelio. Okay.
¿Cómo se dan cuenta o cómo verifican que la persona ya ha, bueno, ha sido liberada del maligno? Pues normalmente porque ya no tiene aversión a las cosas sagradas, cuando ya siente, pues, ¿verdad? Hubo una gran hambre de venir a recibir a los sacramentos, cuando dije, reza su rosario, cuando la persona ya, por ejemplo, se deshace de todos aquellos objetos, amuletos, signos, cosas que por medio de las cuales el maligno lo estaba afectando. Y cuando ya, pues, si la persona ahora era, pues, está en un agradecimiento muy grande a Dios, cuando encuentra ahora la paz, la felicidad, está Sí. en todo, quiere agradecerle al Señor, corresponderle por haberle mostrado tanta misericordia de dejar eso. Sí. Pero hay que quiere también, sobre todo, ayudar a los otros que ve que andan en riesgo de caer en lo que cayó, les quiere ayudar advirtiéndoles. Sí. ¿Cómo nos podemos proteger como católicos, como creyentes, de la acechanza del maligno? Mira, el maligno, dice Pablo, bueno, San Pedro, perdón, anda como el león rugiente rondando, buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Pues desde luego, llevar una disciplina espiritual, fortalecernos en la fe, estar asidos en los sacramentos y en los sacramentales, o sea, cancelar todo lo que pueda tener cierta relación con supersticiones, incluso desde los horóscopos y lecturas de cartas y todas esas prácticas, renunciar a todo eso, proteger. Pero sobre todo, una vida, dijéramos, de fidelidad al Evangelio, porque el mayor daño que nos hace el maligno no es este tipo de liberación, este tipo de posesión en el cuerpo o este tipo de daños, así vacación, que nos va mal en el negocio, en el alma, en el cuerpo, en nuestra vida afectiva, matrimonial. El mayor daño es ser muy tibios en la fe, ¿no? Ser nosotros muy comprometidos con las cosas del mundo, ¿no? Sí. Andar con Dios y andar con las cosas del mundo, pensar que se puede combinar las dos cosas, una vida mundana y una vida de cristiano, ¿no? Pues tenemos, o no somos cristianos. En ese sentido, pues el Evangelio es radical, nos pide cada vez ser menos mundanos, más espirituales. Entonces, ese es el mayor daño que nos hace el maligno, retirarnos de Dios o ir así muy esporádicamente acercarnos a las cosas de Dios, ¿no? O ser nada más, pues, cristianos sociales, nada más cuando hay ceremonias sociales. Estar, pues, de plano en una vida espiritual muy mediocre, ese es el mayor daño, porque nos hace que nos ofrezcamos como esclavos de él en creencias, en los vicios, en la violencia, en la impureza, en la maldad. Ese es el mayor daño que nos está haciendo, ¿no? Sí. El libertinaje, todo eso. Dios nos hizo libres, el maligno nos hace libertinos. Ese es el mayor daño que nos está haciendo. ¿Qué decirle a las personas, ahorita usted lo acababa de señalar, que sienten que tienen la acechanza del maligno y que andan buscando remedios fuera de la iglesia, en brujos supuestamente buenos, en videntes supuestamente también buenos, o en algunos remedios que ellos utilizan? ¿Qué decirle a esas personas? Oh, miren, no se dejen engañar, porque sí hay una que otra persona que sí les ayuda porque los invitan a que hagan oración y les hacen verdadera oración. Pero hay una gran mayoría de estafadores, ¿no? De charlatanes. Entonces, vengan, Jesús no nos cobra nada, la Virgen no nos cobra nada, los ángeles no nos cobran nada. No nos van a fallar Jesús, ni la Virgen, los ángeles, los sacramentos, los sacramentales. Vengan, ¿verdad? Den la espalda a todo eso mundano, acérquense a Jesús por medio de María, busquen la intercesión de los ángeles de los santos y tengan toda la seguridad que el Señor les va a dar en adelante, ¿verdad? Una plena liberación de todo eso y una así paz, una luz muy grande, una alegría muy grande.
finalmente, padre, ya casi para cerrar, ¿qué decir de una expresión que se maneja mucho, de que se señala de que el demonio es una invención de la iglesia para mantener a la gente con miedo, para mantenerla con zozobra, con el tema de la culpa, de que se van a ir al infierno? ¿Qué decir de esa idea que a veces por ahí todavía circula? Oh, pues claro, que tengan cuidado, ¿verdad? Yo sí he escuchado muchas veces eso, que el demonio es un invento. Repito, ¿qué más quisiéramos que no existiera? Pero ¿verdad? Sería muy tonto negar todos los signos que hay, ¿verdad? Todos los hechos que hay, en donde se ve que detrás de esas acciones malas humanas hay un poder sobrenatural que los está empujando, ¿verdad? Sí. No es únicamente las personas, el hombre no es malo, pero como que algo, una fuerza sobrenatural nos hace ser malos. Y ya ves, una frase clásica, que la religión es el opio del pueblo. No, al contrario, la religión no es para que estemos sometidos, es para ser libres, ¿no? Cristo dice, ¿verdad?, que conociéndolo a Él, conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Realmente, más bien, alejarnos de Cristo, alejarnos de la verdad del Evangelio, es cuando nosotros nos hacemos esclavos, pero del enemigo, ¿no? Entonces, no es, dijéramos, nada recomendable, ¿verdad?, el creer en esa frase de que es un invento de la iglesia para tenernos sometidos, atemorizados con el temor del infierno. No, al contrario, es para que veamos que, aparte de que el Espíritu Santo es el que realmente nos lleva por el camino de la paz, de la luz, del verdadero sentido de nuestra vida, está el espíritu del mal, que quiere apartarnos del camino que el Señor nos ha señalado para ser no solamente felices aquí en esta tierra, sino felices eternamente con Él. O sea, hay que tener cuidado con eso. ¿Debemos, como creyentes, tenerle miedo al demonio? Hay que tenerle un cierto miedo, en el sentido de que no hay que permitir, ¿verdad?, abrirle ninguna puerta por medio de esas prácticas de supersticiones o de creencias malignas. Pero realmente Él nos tiene miedo cuando rezamos el rosario, cuando comulgamos, cuando leemos el Evangelio, cuando estamos cantando salmos, cuando escuchamos los cantos gregorianos, cuando invocamos a la Virgen, los ángeles, los santos, cuando utilizamos nuestros sacramentales. Él nos tiene miedo. Ajá. Simplemente con la palabra María, 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 tiembla de terror, ¿no? Aquí una vez me trajeron un muchacho que entre cuatro no podían detener, y mira, nada más rezando el rosario despacito, antes de los 20 misterios ya se había liberado. Ajá. Él nos tiene miedo, pero quiere hacernos creer que es poderoso, quiere amedrentarnos, es el padre de la mentira, no, no hay que dejarnos engañar. Ajá. Ok, padre, ¿qué mensaje final le da a las personas sobre precisamente este ministerio que usted realiza y precisamente sobre cómo cuidarnos del demonio? Miren, ahorita lo mejor es que nosotros estemos obsesionados no con el tema del mal, aunque sí existe, nunca como en estos tiempos el mal está tan desencadenado, nunca como en estos tiempos el maligno está, dijéramos, haciendo tanta influencia en todo el mundo, pero no obsesionarnos con ese tema. Hay que obsesionarnos con el amor de Dios, con Jesucristo, con su presencia real en la Eucaristía, obsesionarnos en su misericordia, obsesionarnos en servirle en el prójimo, obsesionarnos en seguirlo con nuestra cruz de cada día, obsesionarnos nosotros en renunciar, quebrantar nuestra voluntad, vivir para la voluntad de Dios, ¿no? Quebrantar nuestra voluntad, obsesionarnos en que el Señor, como dice Él, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Okay. Eso, que la obsesión sea todo el amor de Jesucristo, sus palabras, su propuesta, su proyecto, su cercanía, su amor, todas las maravillas de su vida divina que nos comparte. De eso estar obsesionados, sin descuidar olímpicamente ese otro tema, pero que ese otro tema no nos obsesione. Muy bien, padre, pues le agradecemos mucho su respuesta, le agradecemos mucho la orientación que nos da, y sobre todo precisamente pues para poner en práctica y acercarnos más a los sacramentos y sacramentales, como usted bien dice. Esa es nuestra victoria, ¿sí? Okay. Muy bien, padre, pues muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.